Nos juntaremos con unos amigos. Que te vaya bien, adiós. Gracias, adiós. ¿Y esto qué hace aquí? Ah, es el pedido de mañana. Fatmagul adelantó el trabajo. Bien. Bienvenido, Kerim. Buenas noches. Siéntate, hijo. Fatmagul, ¿dónde está? Bienvenido. Buenas noches. Vámonos a casa, Rami. Murad se va a enojar. No debemos demorarnos. Sí, sí, vamos. Supongo que Mukaddes debe estar aburrida. Nosotros nos vamos. Adiós. Adiós. Bueno, buenas noches. Nos vemos. Quería hablar lo antes posible porque me tienes preocupada. Fatmagul, lo siento mucho. Siento mucho lo de esa noche. Y todo lo que hice. Puedo entender que estés enojado por todo esto. No, créeme que estoy sufriendo. Yo no soy una persona así. Especialmente si se trata de ti. Yo soy más sensible que eso. Me confundí, lo siento mucho. Todo lo que te ha tocado vivir por culpa de tu padre y de tu madre es complicado. Estabas confundido. Estabas sufriendo. Yo te comprendo. O estoy intentando comprenderte. No tengo forma de saber realmente lo que sientes. Lamento la bofetada que te di. Fue un reflejo. Lo sé. ¿Te asustaste? Sí, estaba asustada. Es cierto, no me gusta estar hablando de Mustafa todo el tiempo. Bueno, sabes que ese no es mi tema favorito. Lo sé y lo entiendo, pero yo ya no pienso ni un poco en Mustafa. ¿En serio? Hace mucho tiempo. ¿Por qué estás tan enojado conmigo? ¿Por qué no confías en mí un poco? Es en mí en quien no confío. Pero yo sí estoy aprendiendo a confiar en mí. Estoy intentando armar una nueva vida contigo. Lo sé. Lo sé. ¿Sabes que memoricé todo lo que dice la carta que me escribiste? Creo en cada palabra. Intenté estar feliz con ella. ¿Recuerdas la noche en que te dije que me quería recuperar? ¿Sabes que lo he estado intentando desde aquella noche? No podía ni decir tu nombre. Cuando decías mi nombre me daba náuseas. No quería ni ver tu cara. Ahora escribo cartas para ti. Mira, te estoy dando la mano. Kerim, mira. ¿No ves cuánto me estoy esforzando? Estás haciendo un esfuerzo. Te esfuerzas bajo presión. ¿Entiendes a lo que voy, Fatmagul? Yo he sido un verdadero demonio contigo. Y tú te esfuerzas en sobrellevar la situación. No por voluntad propia. Lo intentas solo porque te estoy presionando. Oye las palabras que usas. Intentando, tratando, esforzándome. Pero no es algo malo. Fatmagul, te estoy presionando. Te estoy forzando a esto. Quiero que seamos una familia. Tú no tienes que hacer nada. Recuperarte es lo único que tienes que hacer. Pero yo estoy intentando recuperarme.
decide alejarte de mí, Fatmagul. Divorciémonos. Así te podrás recuperar más rápido. Y por supuesto que no quiere decir que no te ame. Y no pienso perder la esperanza. Yo seguiré con esperanza. No me daré por vencido en cuanto a amarte. Fatmagul, si seguimos así no estaré tranquilo. Porque tengo claro que tú aún no me amas. Sabes que lo que digo es la verdad. Está bien, está bien. Eres buena conmigo, estás intentando hacerme feliz, pero... es por eso mismo que me quiero divorciar. Pero yo no quiero. No lo hagas. Mm-hmm.